bienvenidos a la inauguración de la cuarta edición del Almería Webster Film Festival. Durante todos estos días, en concreto hasta el lunes 13, incluido ese día, Tabernas va a recuperar su pasado, su presente y también mirando a su futuro cinematográfico. Y todo ello gracias a esta fiesta del cine que supone esta nueva edición del Almería Webster Film Festival. Así que insisto, sean todos ustedes muy bienvenidos, gracias por acompañarnos. Un saludo especial a los amigos. Contamos con una colaboración fantástica con los poblados Oasis Mini Hollywood y Fort Bravo. Ahora hemos visto, todos han participado, todos están con mucha gana para ese festival fantástico. Muchísimas gracias a José María Linde y a, por supuesto, nuestro Rafael Molina del Fort Bravo. Muchas gracias. Esos son los lugares mágicos. Un aplauso para ellos, claro que sí. De los que vamos a poder disfrutar durante todos estos días. Y ahora es el turno de que nuestra anfitriona, Marinieves Jaén, alcaldesa de Tabernas, nos dé la bienvenida, así que pedimos su presencia en este escenario. Para mí es un honor inaugurar esta cuarta edición, que es el fruto del esfuerzo de muchísimas personas que quiero agradecer. A la Diputación de Almería, representada hoy por María Vázquez, su diputada de Cultura, a la Consejería de Turismo y Comercio, que más tarde se unirán a nosotros, y con el apoyo, una vez más, del Parque Oasis y del decorado cinematográfico. También hay que agradecer la colaboración del Centro de Iniciativas Turísticas, del Cinema Taberna y de empresas que hacen posible que hoy estemos aquí. Amigos y amigas de Taberna, esta cuarta edición del festival se ha convertido ya en la referencia a nivel europeo del género western. Este año es el festival, además de los grandes homenajes, como bien han comentado anteriormente, es de los grandes homenajes y de los reconocimientos. Vamos a citar homenajes como Giuliano Gemma, ya se ha dicho, en Una pistola para Ringo. A Giuliano Gemma, como bien saben, tenían un alias que era Montgomery Wood, si no me equivoco, que Juan Gabriel sabe más que yo. De Enzo Castellari también, con la película Mátalos y vuelve. Y luego no hay que olvidar también que Sergio Leone pues cumple el 50 aniversario de su rodaje del primer western que rodó en Almería. Y una historia que sucede en Almería, no solamente es un decorado para representar un lugar del mundo, que aquí se ha representado todo el mundo en Almería, sino que esta sucede en Almería, ¿no? Y además una historia real y preciosa, ¿no? De cuando vino John Lennon, otro rodaje que vino a Almería, el de John Lennon. Y me encanta la historia porque es de verdad, es real que aquel profesor quiso localizar a John Lennon, que lo localizó y que a partir de ese momento los Beatles empiezan a escribir la letra de sus canciones en sus discos. A partir de que ese profesor le dice, oye, mis alumnos, ¿hay alguna palabra que no entendemos? No, me parece maravilloso y desde luego que hay que hacer una película sobre eso y lo ha hecho muy bien David Trueba, ¿no? Maestros de armas y especialistas que han trabajado contigo, ¿eh? Muy agradecido y honradísimo de estar aquí en este homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Voy a pedir a Pablo que se levante, que se acerque allí a la mesa, que se levante también en esos regas de Dari, porque le vamos a hacer entrega de nuestro premio especial homenaje en la cuarta edición de la Almería Webster Film Festival. Paco Arriba le hace entrega este premio a esos regas de Dari. Y ver los lugares, ver todos esos sitios fantásticos, esos poblados. ¿Que cuándo será para mí todo esto? Ahora como ayudante estaba poniendo bien todos los extras del pueblo para preparar todas las acciones, los efectos especiales. Digo, pero me gustaría a mí estar aquí y decir, ¡acción!
y lo hice. Dentro de unos meses, no tanto, porque yo he dirigido a los 23 de mi primera película. Así que una vez dicho esto, atención, creamos un poquito de emoción. La película que ha sido distinguida con este premio es... Algo más que morir. Dar las gracias al universo por habernos traído hasta aquí. Quiero dedicar este premio al pueblo de Tabernas y en especial al Valle del Cuartango, que tanto nos ha ayudado. Muchas gracias.